¿Qué pasa, Tony? ¿Todo bien? Sí. Yo bien, bien, bien. Jodido, pero contento. Bueno, contento porque tengo aquí el pico grande y estoy a punto de destrozar una ex casa ocupada. A ver si no entra aquí más gentuza. Y jodido porque no sé si sabes, pero estamos dando cancha al sobrino pastillero más cachapas de Paco. Nos lo ha pedido. Y hoy es el primer día que viene conmigo y me está entrando mala hostia porque ya llevo aquí más de 10 minutos esperándole al chavalín. No, 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 pues sabes que yo paciencia no voy a tener mucha, en 2 horas lo levanto, ¿eh? Tienes un cigarrito, Tete. ¿No ves que estoy trabajando? No, pírate, va. Pírate a casa. Pírate a casa. ¿A ti qué hostias te importa lo que vamos a hacer? ¿Quieres pirar ya que he estado a punto de atropellar a 4 mierdas como tú? Anda, fuma, fuma, que el mundo se acaba. El mundo se acaba, tú sí que te vas a acabar. Joder. Este barrio necesita una verdadera limpieza. Eso es lo que le pasa. Tarde, Carlos. Joder, nano, que tampoco es para tanto. Mira, Carlitos, campeón, te lo voy a decir solo una vez. Si no te voy a mostrar un poquito de nervio y un poquito de respeto, te aseguro que hoy es tu primer y último día en esta empresa. ¿Eh? Así que un poquito de sangre, por favor. Venga. ¿Qué te parece los terrizos de la tanimita que se están gastando? Carlitos, creo que estuvieron aquí un tiempo. Sus yogas y sus tamborcitos de los cojones. Pero se enviaron una orden de desalojo, se acojonaron. Se fueron. Guanano, qué peste. Y ahora viene, Carlitos, la parte que más me gusta de este trabajo. Ya verás cómo se lo piensan 2 veces antes de ocupar este lugar. ¡Joder, Germán, mira eso! ¡Hostia! ¡Jodas! ¡Se mueve! ¡Se mueve esa mierda! ¡Se mueve! ¡Esa mierda!
pasa, primo? ¿Necesitas ayuda? Unos locos acaban de matar a mi compañero. ¿Y tú? ¿Tú estás bien? Tengo que ir a urgencias. Mal día, pero urgencias. Además, tu tarjeta sanitaria ya no te vale. Lo que tú necesitas es esto. No tengo cara de tóxico, mano. ¿Me ves cara de tóxico, mano? No, tranquilo. ¿Eh? Esto es medicina. Y para ti, oye, gratis. Voy a ir a la policía, gilipollas. Cuando quieras más, pregunta en el barrio por Flor. Ahora en su habitación jugando. La calle está mucho más tranquila. Creo que esto va a pasar. Anoche no sé ni cómo pude llegar a casa. La ciudad era un infierno. Sube. Hola, hola. ¿Te quieres casar conmigo? Vale. Qué buena que estás, jodida. Conmigo, vámonos. ¡No! Mami está muerta, Eva, ¿entiendes? ¡Está muerta!
Los toxicómanos siempre vuelven. De su calle y el techo de su cabaña es de...